Pollute me with your lies, thought I'd die along with my sense of time, and I'm not alright. I can't escape even if I try to. Little too late, too weak and too kind. My heart is on fire and I'm burning alive, so I guess I'm not fine. Still trapped in my mind. I've got a tape been in my mind for days. Wish I could. Enemy target sighted. You know it. Mucho ojo, cracks, aquí. Miren, ese cuadrito que yo lo estoy poniendo ahí debe estar ahí, ya que pues en el video yo no lo dejo en ese lugar. Así es que pongan mucha atención en esa parte. Onda, crack, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Gente, en esta ocasión les voy a enseñar paso a paso a configurar los controles del emulador y también obviamente del juego, para que les vaya el juego pues perfectamente bien y no tengan problemas con algunos bugs. En este caso pues yo, gente, he estado utilizando esta configuración de los controles, sensibilidad y todo, y me va perfecto, cracks, me va perfecto. Gente, antes de comenzar pues déjenme también pedirles disculpas. En el video que subí pues yo estaba muy apurado. El link que dejé era del APK Advanced, del servidor avanzado, que obviamente lo tengo instalado en mi celular, porque cuando salga algo nuevo en Free Fire pues estar al tanto a ver qué tenemos de nuevo. Entonces pues no me había dado cuenta, pero en los links había puesto esa APK y pues nadie me había comentado, hasta que un crack comentó de que no era el APK del Omega Legends. Entonces fui a comprobarlo y literalmente pues no era, gente, así es que pues ahora sí ya dejé el link actualizado, ya pueden ir a descargar el APK e instalarlo directamente en el emulador. Bueno, pues muchachos, lo que ustedes querían ver ahora es cómo colocar las teclas de una manera pues perfecta para que no tengan problemas dentro del juego Omega Legends. Y lo que tenemos que hacer, cracks, es algo muy sencillo. Miren, tenemos que irnos acá, luego nos vamos acá donde dice modo operativo, le damos acá personalizar panel. Y miren, cracks, yo les recomiendo de que lo tengan de esta manera. Como pueden ver, gente, acá donde dice guardar, acá abajo me aparece unos botones que yo les he agregado. ¿Por qué les he agregado esos botones? Porque aquí tengo puesto la letra F. Y con esa tecla, pues con la F yo luteo, también me lanzo del avión y con la misma tecla pues curo a un compañero. Entonces, cracks, pues yo les recomiendo de que todas esas teclas pues lo pongan acá. Ahora mismo no me deja porque esta tecla de acá pues me está estorbando. Entonces, miren, pero lo vamos a mover. Vamos a ver si me deja. Miren, ahí lo tenemos. Todas estas teclas, pues miren, yo les he puesto acá arriba, porque ahí justamente lo tengo puesto la letra F. ¿Y por qué lo tengo puesto ahí? Pues obviamente porque cuando vamos a lootear, pues aparece aquí. Entonces es por eso de que yo pues lo he puesto
las otras teclas también ahí para que cuando yo me lance del avión pues me haga efecto la misma tecla. Entonces pues con la F yo curo a un compañero y también me lanzo del avión. Entonces es por eso de que estas dos teclas los tengo ahí. Esas teclas obviamente no vienen ahí, vienen creo que por acá... Entonces pues si quieren hacer lo mismo que yo con la letra F pues pueden colocarlo ahí, o si no pues simplemente colocan otra tecla y listo, cracks. El botón pues lo tengo, este botón a 65. Lo más importante, estos botones de acá los tengo en 75, 77 más o menos. Esto bueno no importa mucho el tamaño, pues ustedes lo pueden poner, pónganlo más o menos 77, 80, 75, estaría perfecto. Los dos botones de disparar pues lo he puesto aquí porque obviamente no necesito dejarlo por acá. Mejor lo he puesto los dos botones acá y me va perfecto. Bueno pues cracks, ahora lo más importante es, como pueden ver en el emulador, miren, no está ninguna tecla. Así va a estar cuando ustedes abran el juego y quieran jugarlo, obviamente. Ya tienen, aquí sí tienen que configurarlo ustedes. Miren gente, yo les voy a enseñar cómo configurarlo y tenerlo de la mejor manera. En este caso pues yo utilizaré mis teclas, las que yo voy a utilizar. Ustedes pues si quieren utilizar otras teclas pues ya es decisión de ustedes. Pero miren cracks, los botones más comunes serían los siguientes. Este pues obviamente que sería el joystick para mover al personaje. Miren, pues ahí lo ponemos y lo hacemos un poquito más pequeño. Miren, en este caso lo vamos a dejar de este tamaño. Ahí está perfecto. Ahí le veo que está perfecto. Le centramos bien bonito. Y ahí quedó. Miren, ahí lo tenemos ya perfecto, el botón del joystick para mover al personaje. Ahora el segundo botón que es muy muy importante es para mover al personaje con el mouse. Ustedes se preguntarán cuál botón es, y pues es muy fácil cracks, es este botón que ven acá. Miren, como pueden ver pues este botón es para mover al personaje. Yo lo tengo puesto, creo que por acá lo tenía puesto, lo eliminé para hacer este video. Y aquí pues gente, ustedes pueden poner la tecla que ustedes quieran o la tecla que ustedes estén acostumbrados. En mi caso pues yo uso control en todos los juegos, entonces pues yo le pongo control obviamente. Y el emulador pues obviamente es muy bueno porque se puede poner cualquier tecla del mouse, así sea también del mouse gamer, se puede colocar cualquier tecla. Entonces pues eso es bastante bueno. Hasta ahí cracks, tenemos las dos partes muy importantes, mover al personaje y moverlo también con el mouse. Ahora lo que vamos a colocar gente es el botón de disparar. Miren, acá lo tenemos. Estos serían los botones más importantes. Ya pues lo demás ya se puede hacerlo simplemente dando un clic. Miren acá pues para apuntar yo le voy a poner el clic derecho. Y como pueden ver pues solamente doy un clic y aparece ya para colocar la tecla. Le ponemos clic derecho. Acá pues obviamente para saltar lo ponemos espacio. Acá para agacharme pues en mi caso yo me agacho con C. Entonces le voy a poner la letra C. Acá voy a poner para salir corriendo pues le voy a poner el chip. Como en el Free Fire, casi parecido. Y obviamente aquí para recargar el arma, pues lo voy a poner la letra R. Ahí lo tenemos, miren muchachos. Esto es muy muy fácil. Esto de las habilidades, pues yo utilizo la E para una habilidad. Y para la otra habilidad utilizo la Q. Esto ya es decisión de cada uno. Esto ya pueden ponerle ustedes a su gusto. Como pueden ver, pues acá tenemos la mochila. Entonces, pues la mochila obviamente se abre con Tab. Entonces le ponemos Tab y ya estaría listo. Este apartado de acá, gente, aquí es donde vienen las armas. Pues obviamente las armas principales yo le he puesto 1. Acá le he puesto 2. Acá pues le he puesto el botón central del mouse, así me he estado acostumbrando. Acá le pongo el 3 y acá le pongo el 4. Y obviamente gente, para sacar también el arma o cambiar el arma con la rueda del ratón, también utilizo acá una tecla. Miren, le voy a poner la ruedita hacia adelante y ahí está. Y ahora la ruedita hacia atrás y miren. Entonces pues las armas principales también voy a sacar con la ruedita y también voy a cambiar de arma con la ruedita. Así es que por eso es que aquí pues está como que un poquito confuso y no se ve muy bien. Pero
Ahí ya los expliqué cómo lo puse de esa manera. Acá pues para curarme voy a poner el 5. Obviamente ahí pues con el 5 hay muchas curaciones. Así es que a veces yo lo hago manual con el mouse. Aquí obviamente donde les había comentado, pues gente, le pongo la letra F para hacer varias funciones con la tecla F. Acá marcar a un enemigo, yo le tengo puesto como en PUBG móvil el F2. Entonces ustedes pues le pueden poner la tecla que ustedes gusten. Ya lo tenemos. Lo demás la verdad yo no le veo importante. Eso de acá ustedes pueden poner más teclas si deciden. Pero en mi caso pues ya no le veo más importante poner más teclas. Ahí a mí, muchachos, me funciona perfecto. Como ya les había comentado, pues me anda perfecto. Ahora lo que tienen que hacer es obviamente darle acá a salvar. Y listo, acá también le dan a guardar y ya quedaría guardado. Y ya lo tenemos listo.